Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Tenemos otro juego gratuito. Este juego lo tienen que aprovechar ahora. Ahora están viendo este video. Bueno, tienen que bajarlo ahora mismo porque creo que tienen un día más o menos nada más. El juego le va a quedar totalmente completo, gratuito y para siempre. Es un juego de Steam. Y bueno, una empresa no. Bueno, sí, una página que vende juegos lo está dejando gratuito como una oferta y hay que aprovecharlo ahora. Así que nada, espero que lo estén viendo en este momento el video, en el momento que lo suba o a más tardar mañana, porque si no, se lo van a perder. Nada, le voy a contar qué juego es. Se llama Age of Wonder 3. Dice, es la prolongada y anticipada secuela de la galardonada serie de estrategias. Al ofrecer una mezcla única entre Empire Building, Role Playing y Warfare. Age of Wonder 3 ofrece lo último en estrategia de fantasía por turnos para veteranos de la serie y nuevos jugadores por igual. Yo el juego todavía no lo descargué porque quiero mostrarlo cómo se hace, así que nada, lo voy a mostrar ahora. Pero lo que he estado viendo por videos, que seguramente estén viendo ahora algo de eso, parece ser un juego muy parecido al Héroes, el Héroes 4 creo que era que jugaba yo. Sí, Héroes de... Heroes of Might and Magic se llamaba, creo. Es muy parecido a ese estilo de juego, así que si te gusta ese estilo de juego de turnos, de rol, va a estar disponible entonces gratuitamente. Ok, gente, acá estamos en la página. Le voy a dejar el enlace seguramente en un comentario fijado abajo. Fíjense, seguramente ponga el primer comentario de este video. Lo deje fijado con el enlace a esta página. Si no, la pueden buscar, se llama Humble. Y acá está el enlace al juego directamente, donde dice Age of Wonder 3. Adquirí el juego, dice acá en el cartel verde. Y abajo dice el tiempo que te queda para pedirlo. Un día, 18 horas, 52 minutos y 3 segundos. Ok, gente, antes que nada tienen que registrarse. Yo estaba haciendo esto con ya mi cuenta hecha, pero si no tienen cuenta, lo que tienen que hacer es darle a Sign Up. Y acá, créanse una cuenta donde dice mail, créanse una cuenta con el mail de su Steam, porque el juego le va a pasar a ese correo electrónico. Así que pongan el mail de su Steam acá, en donde dice email, y el password, pongan el password que quieran y le va a crear la cuenta. Después le va a llegar un mail a su un correo a su mail y le dan confirmar y listo, y ya quedan registrados. Después de hacer eso, le dan a login, se registran, o sea, se registran, no, se loguean. Y ya estando en esta página logueados es que pueden adquirir el juego. Ok, vamos a ver qué pasa. Yo todavía no lo pedí, así que vamos a ver. Get the game. Suscribe lo que te dice. Tenés que suscribirte al Humble Bundle. Ok, vamos a darle a esto. Me pide un captcha de los cojones. Bueno, sí. Bueno, esto no sé si cuenta como auto. Sí, ahí está. Procesando su orden. Gracias por el support. Orden completa. Ok, el juego fue enviado o sea, tienen que poner... Primero que nada, se tienen que suscribir acá. Hacerse la cuenta en esta página. Y nada. Después de eso, le van a enviar el juego por mail. Ok, gente, después de que reclaman el juego, les va a llegar este mail. Dice, acá está tu juego gratuito, no sé qué. Dale clic en la imagen para descargar. Yo quiero ver si ya está en la biblioteca de Steam o le tengo que dar acá. Así que voy a fijarme en la biblioteca de Steam a ver si está. Y si no, bueno, le damos clic acá y capaz que lo tenemos que descargar directamente de la web. Así que bueno, vamos a ver cómo es. Ok, gente, bueno, en Steam no está, así que tenemos que darle clic acá seguramente para que nos dé un acceso. Así que vamos a darle clic y vamos a ver a dónde nos lleva. Ok, gente, bueno, le dimos clic a la foto y hay que estar logueado en la página en Humble. Entonces les va a poner, esta es tu orden de Age of Wonder 3, este juego está reclamado por ti. Y entonces tienen que bajar, 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 bajar más. Y acá les va a aparecer Age of Wonder 3 y revelar your Steam key. O sea, revelar te lo dan como una key de Steam. Le voy a dar clic, va a aparecer un... Bueno, seguramente lo pueda tapar esto. A ver. Ahí está. Acá aparece un código con el que nosotros vamos a poder poner la key. Es un código de varios números y letras.
Entonces esto lo vamos a poder poner en Steam. Lo voy a mostrar cómo es también. Así que nada, vamos al siguiente paso entonces. Ok, gente, estamos en Steam. Vamos a hacer el paso. Creo que es en productos. Activar un producto de Steam. Dice para registrar, no sé qué mierda. Siguiente. Sí, acepto los cosos. Y acá hay que poner la clave. Es una clave más o menos así como te muestra acá en el ejemplo. Con A, B y muchas cosas. Acá pegamos la clave entonces que nos dieron. Le damos a siguiente. Y acá dice activación completada. La clave del producto está activado. Ya me apareció acá, abajo de 7 Days to Die. Listo. Imprimir recibo si quieren. No. Finalizar. Age of Wonder 3, lo vamos a dar a instalar para ver cuánto pesa, ya se los digo. No pesa nada, pesa 3 GB parece ser. Le vamos a dar siguiente, aceptar. Ahí está creando espacio en el disco. Voy a esperar a que termine esta barrita y les muestro cuánto es lo que pesa el archivo en sí del juego. Listo, gente, ahí está descargando, pesa 1.9 GB, así que se descarga al toque. Bueno, a mí en este momento me están dando muy lenta el internet, espero que aumente la velocidad. Ahí está, 10 minutos más o menos me va a llevar a descargar este juego si se mantiene esa velocidad. Así que bueno, nada, espero que haya quedado medio claro. Yo no sé cómo habrá quedado el video, si quedó claro o no, porque tuve que hacer muchos cortes para ver cómo se hacían las cosas y espero que quede bastante claro. Pero yo creo que ustedes lo van a poder lograr. Así que no es tan complicado tampoco. Se registran en la página. O sea, van al enlace que les voy a dejar. Se registran si no están en esa página, en Humble. Después de registrarse pueden a darle clic ahí donde dice el contador de tiempo, que dice reclamar el juego. Después le va a llegar un mail. Después en el mail le hacen clic y ese y le va a llegar el enlace que ya le mostré. Abajo está la key para reclamarla. Y bueno, lo hacen acá en donde les mostré productos, activar un producto de Steam. Bueno, eso ya está grabado, así que no lo voy a explicar de vuelta. Así que nada, espero que les guste el juego, que lo puedan descargar. Aprovechenlo hoy, porque ya vieron que queda una hora, un día y algo. Así que espero que lo vean la mayor cantidad de gente en el momento que lo suba. O antes de que se acabe la oferta. Pero bueno, nada, lo dejamos por acá. Mañana ya tengo otro video preparado. Va a ser otro juego gratis, ya lo tengo. Lo voy a subir mañana, así que nada, bueno, lo dejamos para mañana eso. Nada más, gracias por el apoyo. Espero que les guste este tipo de videos que estoy haciendo ahora. Más que nada información y juegos gratis. Así que nada, espero el apoyo de ustedes. Si quieren ver gameplays como subí antes, estoy en el canal secundario subiendo Rainbow Six, capaz que algún juego más. Así que nada, nos vemos. Nada más, no sé qué decir. Chau chau.